a la edificación del Santuario del Cristo Roto, el cual está conformado con 24 nichos. Este santuario fue construido con el fin de retribuir al pueblo lo que una vez perdieron. Como un sacerdote va a una tienda de antigüedades en busca de un Cristo que colocaría en el altar principal de su templo, frente a él, recostado sobre una mesa, mira a un Cristo muy hermoso, pero que estaba roto. Le faltaba media pierna derecha, el brazo derecho, no tenía cruz, y aunque conservaba la cabeza, había perdido el rostro. En ese momento, el vendedor toma al Cristo entre sus manos y se acerca al sacerdote diciéndole: "Tenga, padre, lléveselo". El sacerdote compra al Cristo con un solo propósito: de restaurarlo, de repararlo. Ya estando a solas con él, lo abraza, lo acaricia y le hace preguntas al viento sin esperar ninguna respuesta. Comienza preguntándole: "Cristo, ¿quién te hizo esto? ¿Quién se atrevió contigo? ¿No le temblaron las manos al que astilló las tuyas, arrancándote de la cruz? Vive. ¿Dónde está él ahora?". "Cállate", lo cortó una voz tajante. "Cállate, eres igual que todos y hablas demasiado. ¿Tú qué sabes acerca de quién me mutiló? ¿Acaso conoces las razones que tuvo para hacerme esto? Yo ya lo perdoné". El sacerdote sorprendido le contesta: "No, señor, tal vez no lo sé. Pero a mí déjame que te restaure, aunque el restaurador me cobre lo que sea. ¿Todo te lo mereces?". "No, no me restaures, te lo prohíbo, ¿lo oyes? Acuérdate de todas esas personas que hieren, explotan y mutilan a tus hermanos los hombres. ¿Qué es mayor pecado? ¿Mutilar una imagen mía tallada en madera o mutilar una imagen mía viva de carne?". "No, señor, no puedo verte así. No comprendes que va a ser para mí un continuo dolor verte roto y mutilado. ¿No comprendes que me duele?". Finalmente el Cristo le contesta: "Eso es lo que quiero. Quiero que al verme roto, te acuerdes de tantos hermanos tuyos que están como yo, rotos, aplastados, indigentes, enfermos y mutilados, sin brazos, porque no tienen los medios ni posibilidades de trabajo, sin pies, porque les han bloqueado los caminos, sin cruz y sin rostro, porque les han quitado la honra y el prestigio. Todos los olvidan y les vuelven la espalda, aunque son como yo, un Cristo roto". Thank you.